Chicas, ahí se escucha. Chicas, se escucha. Escucha. Bueno, ya se escucha. Me dicen si se escucha alto o bajito. Y la otra, me dicen cómo se está viendo la imagen. ¿Listo? Bueno, yo voy a empezar. Espero que no se nos caiga. Ustedes me dicen cómo está la calidad de imagen. Bueno, entonces, no sé, tenemos 20 personas, el curso es de 30 y pico, ¿será que llegan todas? Damos 5 minutos, la verdad yo no he almorzado, estoy esperando que llegue el pollo. Si algo llega a pitar, entonces yo hago un break acá y ustedes comen allá. ¿Listo? Bueno, acabo de dibujar, vamos a entrar entonces ahora sí. ¿Tienen la hoja? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una descripción rápida de lo que vemos, ¿sí? Y de acá voy a mirar las preguntitas que no las he visto. Resistencia total, la voy a escribir por aquí en un lado. Resistencia total. Voltaje QK. Y potencia consumo, potencia en uno. Bueno. La verdad, bueno, entonces ustedes me dicen, ¿empezamos ya? No, 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 eso que escribí no necesito que lo vean, es para mi referente y ahorita sí, me interesa. ¿Listo? Vale. Bueno, voy a tratar lo del brillo, es que lo del brillo sí me tiene. ¿Cómo estamos ahí con el brillo? ¿Mejoró el brillo? Bueno, listo, chica. Entonces vamos a empezar. Dice ahora sí que el grupo tiene 35 estudiantes. Ya llevamos 5 minutos. Entonces, yo creo que ya mejora. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Yo voy leyendo de acá. Ustedes ya tienen su plano electrónico. Y entonces, con eso vamos trabajando. Y les cuento, yo esta mañana hice un ensayo con esto y pudimos trabajar, bueno, así, sin transmisión. Pude trabajar más o menos 15, 20 minutos. Después me dio por ponerle un micrófono, que era el que tenía ahorita. Y se cayó. Luego por la tarde hice dos sobre la una. Y YouTube no sé qué haría yo malo, pero me sacó y me dijo
me iba a penalizar, no sé por qué cosa, todavía no sé por qué, pero bueno, hagámosle pues. Bueno, entonces miren, quiero que miren lo siguiente. Vamos a empezar desde, yo voy a poner tal cual como ustedes tienen el ejercicio, y entonces vamos a empezar desde la fuente de poder que tiene 13 voltios. Esa fuente de poder de 13 voltios, ¿sí? Está conectado a un interruptor por su lado positivo. Eso ustedes ya lo saben, pero bueno, volvámoselo a decir. Listo, entonces estamos aquí por el lado positivo. Me acabo de retirar de la pantalla. Me dicen si se está escuchando bien o se cayó el sonido. Bueno, desde acá, ¿se escuchan bien? Ay, yo no sé dónde dejé mis gafas. Que tengo que agacharme. Bueno, chicas, entonces estoy acá. Me voy a hacer por este lado. Bueno, entonces estando acá, este es el lado positivo. Hacemos un recorrido por el lado positivo. De una vez voy a recorrer mi corriente, y me encuentro con el punto Q. Listo. Ese todavía no me interesa. Sigo avanzando. La corriente atraviesa al LED, que por cierto no está bien señalado. Atraviesa el LED 1, ¿sí? No está rotulado tampoco como LED 1. Vamos a escribir aquí. Y sigue avanzando. Pero si se fijan, ¿qué pasa con el miliamperímetro? El miliamperímetro tiene un error. ¿Quién me quiere decir cuál es el error? ¿Alguna chica de las que está participando ahí? ¿Cuál es el error del, que por cierto está puesto a propósito? ¿Cuál es el error del miliamperímetro? Exacto, sí, es muy bien, Ana Gabriela. Ana Gabriela dijo, cierra. Mafe, está mal puesto, pero el que esté mal puesto, ¿será que nos impide hacer la medición? El que, sí, está mal polarizado, pero ¿qué significa que esté mal polarizado? ¿Cierto? Entonces, pongámonos de acuerdo, el miliamperímetro que está ahí está mal polarizado, pero el que esté mal polarizado significa que, bueno, dice Sofía Camelo que nos va a dar negativo. ¿Qué nos va a dar negativo? ¿Qué da negativo? ¿Qué variable la ley de Ohm? Ah, la intensidad de corriente será negativa, correcto. Sí, pero significa que eso va a afectar nuestros cálculos. Cuando nosotros hagamos los cálculos, ¿usamos valor absoluto o el valor que nos dio ahí? ¿Cierto? Ah, bueno, entonces cuando vayamos a hacer los cálculos, simple y llanamente usamos el valor positivo. Pero si nos piden exacto, valor absoluto, dice Ana María. Muy bien, por allá varias chicas dicen que valor absoluto, Camila también dice eso, valor absoluto. Listo, entonces, ¿qué significa? Eso sí, cuando vayamos a escribirlo ahí en el plano electrónico, si nos lo piden, ¿con qué signo debe quedar? Con el signo negativo porque está mal polarizado, pero no es nada más, ¿de acuerdo? Muy bien, esa es una cascarita a ver cómo reaccionan ustedes, ¿de acuerdo? Entonces tengan presente eso. Continuemos. Entonces llegamos al,
Llegamos al miliamperímetro que debería realmente tener el puntico acá, pero lo tiene al lado opuesto, porque este vendría a ser el lado es que positivo, ¿sí? Pero no pasa nada. Muy bien, recuerden que los lados positivos de los instrumentos, el punto de los instrumentos significa, yo estoy en pantaloneta, mire. Y tengo la camiseta de... ¿Listo? Muy bien. No sé qué camiseta tengan ustedes. Bueno, entonces miren, el punto significa lado positivo. Positivo del multímetro nos da un valor positivo. Sigamos avanzando. Pasa por el miliamperímetro, que no conocemos la corriente. Pasa por R1. Muy bien. ¿Qué problemita tiene R1? ¿Quién me dice qué problemita tiene R1? ¿Quién me dice el problema de R1? ¿O será que es problema? Chicas, alguien que me diga, ¿qué pasa con R1? Pues que está en código de colores, ¿cierto? Entonces lo único, como ustedes saben manejar código de colores, pues simple y llanamente ahorita lo convierte, ¿de acuerdo? Eso, no. Andrea, no es que no tenga ningún valor. Una cosa es que el valor esté expresado en código de colores y otra es que no tenga ningún valor. Ojo, no confundir las piernas de Dolores con dolores en las piernas. ¿De acuerdo? Ojo, sí se sabe el valor de la resistencia. Ana Gabriela, Andrea, que me están diciendo que no tiene ningún valor. Sí tiene valor, solo que está expresado en código de colores. ¿De acuerdo? Pero no es que nos comunicamos de otra forma, por código de colores. ¿Listo? Eso, por allá Vanessa te dijo, eso vale 70. ¿Listo? Muy bien, entonces volvamos. Este señor es violeta, negro, negro. Ya por allá Nicole dijo, Vanessa dijo, eso vale 70. ¿Por qué? Que este señor vale violeta, lo voy borrando. ¿Cuánto vale? 7, negro. Negro en la segunda columna vale 0. Y el negro en la tercera columna, no vale nada. Entonces se deja 70. ¿70 qué? Ohmios. ¿Listo? ¿Ya se ve el valor o no? Sí, claro, se ve 70. Muy bien, seguimos avanzando. Oiga, esa línea de color rojo, ¿cómo se llama? Es que a mí se me olvidó. Chicas, ¿cómo se llama la línea de color rojo que estoy pintando sobre el plano? Eso, allá dice Estefa que es la intensidad de corriente. Listo. Pasamos por R2. ¿Cuánto vale R2? ¿Quién me dice cuánto vale R2? Alguien que me lo digite por allá. Solo es mirar, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Chicas, ¿cuánto vale el valor? Listo. ¿Quién me la dice en código de colores? ¿Cuánto sería en código de colores esa resistencia? Es para ir repasando, ¿no? Código de colores, chicas, 90 ohmios en código de colores. Una voluntaria que quiere escribirme. 70 ohmios, perdón, 90 ohmios en código de colores. Blanco, negro, negro, ¿cierto? Blanco, negro, negro, no hay ningún problema. Listo, muy bien. Bueno. Seguimos avanzando, pasa por R3 y llega hasta el lado negativo. ¿Listo? Ahí no podemos hacer nada. Muy bien. Bueno, entonces yo les voy a proponer lo siguiente. No vamos a jugar con el truquito de las tablas. Si usted tiene una tabla, también sirve. Les voy a proponer lo que hicimos en el otro video.
sobre cada componente del circuito, componentes que consumen, ¿cuáles son? El LED 1, la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Vamos a dibujar un triángulo de la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a dibujar un triángulo de la ley de Ohm en los cuatro componentes. Entonces, me voy por el primero. A ver, se me olvidaba. Esto es intensidad de corriente, intensidad de corriente, intensidad de corriente. Una pregunta. ¿La corriente que pasa por el LED 1 es la misma que pasa por R3 o es de valor diferente? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿La corriente que pasa por el LED 1 es diferente a la corriente que pasa por R3? Es la misma, ¿cierto? La misma, la misma. ¿Por qué la misma, chicas? Chicas, ¿por qué la misma? ¿Cuál es la razón? Que sea la misma corriente. Porque está en serie, porque está en serie, porque está en serie. Y porque está en serie, entonces tiene más de un camino, ¿cierto? O tiene dos, o tiene solo uno. ¿Y por qué está en serie? ¿Porque tiene un camino o tiene más de un camino? Tiene un camino, listo, muy bien. Ahora sí, sigamos. Entonces, la propuesta es la siguiente, chicos. Vamos a dibujar esto. Chicas, llegó el pollo, espere que ya voy a ir a pagar. Me dan 2 minutos, miren. Triángulo al lado del LED. Gracias.
Bueno, chicas, ya regresé, les comparto. ¿Listo? Listo. Muy bien. Chicas, ¿entonces entendido el truquito del triángulo? Entonces, ¿cuántos triángulos tendremos que hacer? Ay, no, 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 no. No comiencen igual que en WhatsApp con por tres, por dos. Y ahorita menos mal que no me van a meter el cabezón ese con las manos en la cabeza. Chicas, ¿cuántos triángulos tengo que hacer? Ay, pues sí, otros, pero ¿cuántos? Cuatro triángulos. ¿Por qué cuatro triángulos? Listo, porque hay cuatro componentes. Listo, entonces hagámoslo. Chicas, yo estoy viendo esa imagen cada vez más oscura. Ustedes me dicen para ir corriendo. Yo puedo mover aquí la o prender la luz. Bueno. Ah, no, no, sí, sí. Julie Estefa tiene otros tres, pero en total van a ser cuatro, sí, señora. Son cuatro componentes, tiene que haber cuatro, listo. Entonces vamos a hacerlo. Entonces me voy con el otro. Entonces hagamos el otro triángulo, lo vamos a hacer con color negro. Entonces nos hacemos acá. ¿Listo? ¿Sí se ve? Sí, claro. Muy bien. Nos vamos para acá. Vamos a hacer otro. Sabemos que nos vamos a hacer debajo de R2. ¿Listo? Y vamos por último al triángulo chicas, vean, tengo borrador, cosa que no tengo en el colegio. ¿Listo? Bueno. O enciendo la luz o corro la... Voy a prender la luz. Ay, pero mire, eso allá cae un manchón en el amperímetro, ¿sí o no? Voy a correr la cortina. ¿Listo? Bueno, ahora chicas, yo les voy a preguntar, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso después de haber dibujado los triángulos? No, pues eso hay que hacerlo más adelante, pero antes de eso hay que hacer, ¿para qué dibujamos los triángulos? Eso, lo que dice Angie. Para mirar cuál de esos triángulos me brinda más información. Eso, entonces lo que dice Ana María. Marcar los valores que ya tenemos o las variables. O sea que el triángulo que quede con más circunferencias es el triángulo al cual tenemos que acudir. ¿Listo?
El que quede, el triángulo que le quede con más bolas. ¿Listo? ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, entonces mire lo siguiente. Vámonos para el primer componente. LED. En el LED, ¿qué información nos muestra? Pasa la corriente. ¿Conocemos la corriente? Chicas, ¿conocemos el valor de la corriente? ¿Sí o no? Chicas, ¿conocemos el valor de la corriente? No. ¿Cierto? El valor de la corriente no la conocemos en ninguno. Pero vamos a jugar con eso. Allá está, listo. Entonces, ¿corriente en el triángulo la conocemos? No. No lo encerramos. Solo encerramos lo que conocemos. ¿Conocemos resistencia del LED? Resistencia del LED tampoco es resistencia. Ahora, ¿qué nos muestra? ¿Conocemos voltios? Sí, conocemos voltios. Entonces, si conocemos voltios, los encerramos en el triángulo. Encerramos ese en una circunferencia. Chicas, ese primer triángulo que quedó en el LED, ¿cuántas circunferencias tiene encerradas? ¿Cierto? El primer triángulo solo nos brinda una variable. Y para poder nosotros hacer algo, ¿cuánta circunferencia necesitamos? Chicas, ¿cuánta circunferencia necesitamos? Exacto, dos variables, ¿cierto? Del LED 1 no podemos sacar nada, ¿cierto? Por el momento. Muy bien. Lo he colocado en color azul para indicar que eso es lo que nos bota. Es como cuando usted escribe en la tabla de valores los valores conocidos, entonces de color azul. Listo. Entonces ahora nos vamos para el siguiente triángulo. Triángulo número 2. Triángulo número 2. ¿Cómo es que se trabaja acá? Así. Triángulo número 2. Miramos. Estaba en código de colores. Era la banda en código de colores. La resistencia en código de colores valía. Tenía los códigos y ya lo reemplazamos y vale 70 ohmios. O sea que conocemos la resistencia. Listo. Encerramos resistencia. ¿Qué más información tiene? Pasa la línea roja, o sea, la flecha, el vector rojo que es la intensidad de corriente. ¿Lo conocemos? No lo conocemos. ¿Conocemos el voltaje en la resistencia 1? Tampoco lo conocemos. ¿Listo? Bien, la resistencia 2 nos brinda, la resistencia 1 nos brinda alguna información. La resistencia 1 nos brinda información extra o solo tiene una variable. Eso, Mafe, solo. Oiga, ¿quién Dana es la única Dana que yo he conocido alta? Bueno, entonces sigamos. Oiga, Paula Charri, ¿de dónde está su prima en Bogotá? Bueno, después hacemos los comerciales. Muy bien. Nos vamos para la resistencia número 2. Uy, mira, ahora sí me toca trabajar sentado. Resistencia número 2. Triángulo. Miremos qué tiene la resistencia número 2. Mire, hombre. Resistencia. ¿Cuánto es la resistencia en R2? 90 ohmios. Ah, o sea que sí la tenemos. O sea, le encerramos en un triángulo. ¿Conocemos corriente? No, esa no la conocemos. Pero ¿conocemos qué? ¿Voltaje? Uy, o sea que voltaje. ¿Conocemos intensidad, que es la roja? No. O sea que ya tenemos por lo menos un triángulo que tiene dos bolas, ¿sí o no? Y entonces, si ese triángulo tiene dos bolas,
De ahí es que nos tenemos que pegar. ¿Listo? Pero terminemos el ejercicio. Si me hago entender hasta ahí, entonces el triángulo que brinde dos bolas es el triángulo que nos sirve. Entonces, ¿cuál es en la resistencia 2, cuál es la variable de la ley de Ohm que desconocemos? Intensidad, muy bien. Esta es la que tenemos que hallar. Pero venga, terminemos con el. Eso, muy bien. Se desgajaron todas en intensidad. Eso parece el festival de la intensidad. Bueno, entonces ahora vayámonos para el tercer triángulo. En el tercer triángulo, que es de la. Cuarto triángulo, perdón, que es de la resistencia 3, miramos qué conocemos. Intensidad, ya sabemos que no la conocemos, ya nos la habían dicho. Resistencia en ohmios. Pailas, tampoco. ¿Qué es lo único que conocemos? Voltios. Encerramos qué. Voltios. ¿Listo hasta ahí? Muy bien. Entonces, es de este triángulo que nos va a brindar la información. Desde el triángulo en la resistencia R2. Vamos allá en intensidad. La intensidad está en color rojo, pues utilicémosla. Usted nos dice, ¿qué intensidad? Ah, de pronto me tengo que subir un poco más. Entonces nos dice, ¿qué intensidad es igual a qué? A voltaje sobre resistencia. Muy bien. Intensidad. ¿O dónde quedar igual? ¿Cuántos voltios hay ahí? ¿Quién me colabora? ¿Cuántos voltios hay en la resistencia número 2? Vamos a reemplazar los valores. Hola. Dos coma 28, eso, para allá Ana Gabriela hay 2,2 minutos 28 segundos para cierra. Listo, hay 2,28. Muy bien, entonces reemplacémoslo. 2,28. ¿Cuánto hay en resistencia, chicas? O sea, la resistencia 2. Yo no continúo hasta que usted. 2,28. Ah, hay 90, ¿cierto? Sí, 2,28 voltios. Sobre 90. Muy bien, chicas, de una vez me le adelanto. Esto yo les voy a pedir, esto que estamos haciendo, esto es el paso a paso. Yo se los voy a pedir en la evaluación, porque van a tener ahí preguntas abiertas. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuánto es la intensidad del circuito? Y usted la halla y me coloca todo este proceso. Pero este proceso también implica que usted me tiene que mostrar la división. Entonces, por ejemplo, ayer las chicas que hicieron ese taller me dejaban indicado, pero no me mostraban la división. Entonces, la división, ¿cómo queda? Vamos adelantando. Intensidad igual. Coma arriba. Dos comas. Dos cifras después de la coma. Entonces, la corremos. Nos queda 2, 2 y 8. Por lo tanto, abajo, todo lo que pase arriba. Se ve abajo. ¿Corrimos cuántas cifras? Dos. Entonces, ahora sí nos quedó 228 dividido entre 9000. Y tenemos que hacer el proceso con la calculadora.
O lo hacemos con la mano. Con la calculadora, ¿cierto? Chicas, con la calculadora no se hace nada. Sí, eso, manual. Eso, Andrea, manual. Allá Sofi me dio de una vez el resultado, Mafe. Listo. Pero hay que, yo les voy a pedir el proceso. El proceso es esto. Voy a hacerlo aquí a un lado, porque ya después ahorita borro. Entre 228 dividido entre ¿cuánto? Entre 9000. 200, 9000 en 228, ustedes ya saben eso. Oiga, Vanessa, se están comiendo los decimales. No, no puede hacer eso. Entonces empieza 0 acá, coma, 0 acá. Aquí está, no está. Otro 0 acá y 0 acá. Ahora sí ya tengo 22.000, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces están? Están dos veces. 0, 0, 8, 18, ¿cierto? A 22, 4. ¿Coloco cuánto? Cero. ¿Y cuántas veces está? 5 por 9, 45, sí. 5. 0, 0, 0, 9 por 5, 45 a 48, 3. Y le coloco otro 0 aquí. En 30.000, ¿cuánto está? 3. 0, 0. 0, 9 por 3, 27, 3. Bueno, eso sigue ahí. ¿Cuánto me dio acá? Amperios. Vanessa. Si me coloca 25 miliamperios, se le están perdiendo el 0,3. Entonces no es. Entonces yo voy a pedir esto. ¿Y cómo lo voy a pedir? Usted me va a enviar al final del proceso una ¿qué? Foto. Listo, entonces mire, ojo con esto. Intensidad igual a ¿cuánto? 0,0. Amperios. Ay, con 4 o 5 está bien, Mafe. Porque en adelante se sigue repitiendo. De ahí sigue otra vez 3, 3, 3, 3, 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren, ¿cuántos miliamperios? Ya lo dijeron algunas chicas allá. Igual a 25,3 miliamperios. Pregunta. Cuando vaya a hallar los demás resultados, todo lo que me pidan de en adelante, ¿utilizo amperios o utilizo miliamperios? Chicas. Cuando vaya a hacer los resultados, los demás resultados, a calcular los demás resultados, utilizo amperios. Muy bien, pero los miliamperios, ¿dónde los vamos a utilizar? ¿Se acuerdan que ahí hay un instrumento? ¿Se acuerdan que hay un instrumento en miliamperios? Pues me voy a subir para allá y le voy a colocar el valor. Entonces, mire, aquí cuánto hay. 25,3. ¿Pero qué? Negativos.
Negativos porque el miliamperímetro está mal polarizado, no es más. Bueno, y entonces, ¿cuál es el paso siguiente, chicas? Alguien que me diga. Paso siguiente. Chicas, ¿cuál es el paso siguiente después de haber marcado la corriente allá arriba? Se perdió la comunicación. Bueno. ¿Qué es? Se lo agregamos. Ah, Ana María dice encerrar la intensidad. Encerrar la intensidad en las demás. En los demás triángulos, listo. ¿Con qué color lo vamos a hacer? Eso, listo. Entonces, miren, la corriente es igual para todos. Ya, solucionamos. Entonces, miren, usted lo único que hace es irse para el primer triángulo. ¿Qué conoce? ¿Qué acabo de conocer? Intensidad. Segundo triángulo, ¿qué acabo de conocer? Intensidad. Tercer triángulo. El tercer triángulo fue la génesis para solucionar el problema. Y en el último triángulo, intensidad. ¿Sí o no? Rojo. Entonces, chicas. Ah, y el de acá. Chicas, ustedes saben, entonces ya nos quedaron, todos los triángulos nos quedaron con dos bolas, ¿sí o no? ¿Sí nos quedaron con dos bolas o no? Excepto un triángulo, ¿cierto? Listo, entonces si ya tenemos dos triángulos con dos circunferencias, significa que ya conocemos los datos y tenemos que remitirnos. ¿Cierto? Entonces, voy a preguntar, por ejemplo, en el triángulo 1, o sea, el que está en el LED 1, ¿qué variable tenemos que despejar o encontrar o calcular? En el triángulo 1. Triángulo 1. ¿Qué variable tenemos que despejar o encontrar? Chicas. La resistencia, ¿cierto? Del triángulo 1 hallamos la resistencia. Muy bien. ¿Dónde más podemos hallar resistencia? ¿De qué otro triángulo? O sea, que no esté encerrado. Oiga, chicas, mientras ustedes responden, yo me voy a comer una presa. Ah, la resistencia 3, correcto. Muy bien, chicas, resistencia 3. Muy bien. ¿Y ustedes se acuerdan cuál es la primera pregunta del ejercicio? Ay, Chávez, rótela, sí. Chicas, chicas, ah, calcular la resistencia total, ¿cierto? Por cierto, una preguntita, porque ya me la hicieron, entonces yo la voy a contrapreguntar. Para hallar la resistencia total, ¿sumo todas las resistencias menos la resistencia del LED o esa incluye en la resistencia total? Vuelvo y pregunto. ¿La resistencia total del circuito incluye también a la resistencia del LED o esa no la incluimos? Pues esa le da, ay, no, le vamos a dar vacaciones a la resistencia del LED. Váyase, váyase de COVID-19. Listo, listo, es un componente. Muy bien.
¿Quién, por favor, le hace el proceso? ¿Quién hace el proceso de allá la resistencia 1 y me manda la foto de eso por WhatsApp y yo la muestro acá? ¿O la comparte en el grupo? Hace el proceso en una hoja y me la envía acá. ¿Quién hace? Esa se llamará la resistencia 1. ¿Quién hace el proceso? Chicas, ¿quién hace el proceso de R2? O sea, ¿quién hace todo esto? ¿Quién hace todo esto? ¿Dónde lo van a hacer? Lo hacen al lado. ¿Quién lo va a hacer? Espero. Listo, hágale. Mientras que ustedes lo hacen y lo envían al WhatsApp, lo comparten y yo lo miro, yo voy por otra presa de pollo.
Chicas, me están llegando unos resultados rarísimos. ¿Cuántos les dio la resistencia? La resistencia del LED. Chicas, ¿cuánto les dio la resistencia del LED? No, chicas, me to ojo que están dividiendo mal, están dividiendo mal. Si una resistencia queda mal calculada, una sola de las queda mal calculada, el resultado final va a ser errado también. Voy a hacer el proceso de la. Voy a borrar aquí abajo, porque es que como no tengo más espacio, pues voy a borrar esta parte. Ustedes ya tienen esto. Bueno, eso queda ya en la grabación. No sé si esto queda grabado. Listo, entonces me voy para acá. Voy a borrar este triangulito que ya está. Y entonces vamos a hacer el triángulo de acá. Me vengo con este. Resistencia del LED, chicas. Ana María Díaz Granado le dio 83, pero se está comiendo los decimales. Significa que. Vamos a hacerla aquí al lado.
Ya va a llegar la recomendación a la superintendencia. 7, 8, ¿cierto? 8 por 3, 24. 6 van 3, 8 por 5, 40. Y 3, 43. A 52, 9. Van 5, 8 por 2, 16, ¿cierto? 16 y 5, 21, 21, 0. 960. Tres veces más o menos. 3 por 3, 9. A 10, 1. 15 y 1, 16. A 16, 0. Va 1, 6, 1, 7, va 2. Entonces está 7. 7 por 3, 21, 9. Van 3, 35 y 3, 38, 41, 3, van 4. 7 por 12 y 4, 18 a 22. Muy bien, entonces, la resistencia es LED. Vale, 83,7. Chicas, si es 83,7, ¿ustedes a dónde la pueden aproximar? Usted tiene esa libertad, se puede hacer. ¿A qué número lo, para no trabajar decimales? ¿Ustedes a qué valor lo aproximan? Entonces, aquellos que les... Exacto, lo que dice ahí Andrea y Sofía. Esto es igual a 84 ohmios. ¿Listo? Entonces, si quiere, podemos ir allá arriba y ponemos 84 ohmios. ¿Listo? Entonces, si usted no envía el proceso adecuado, ya. ¿Se ve? Resistencia LED ahora vale 84. ¿Ya se ve? ¿Lo he entendido? ¿Entendido, chicas? Vanessa, ahora sí ya se ve. ¿Qué no ve, Vanessa?
Estoy centradita aquí en el proceso. Bueno, chicas, entonces ahora, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es la otra resistencia que nos está faltando? La R2, la R3, ¿cierto? Listo, entonces preguntemos la R3. ¿Qué 3 tan feo? Voy a borrar el proceso del LED. Entonces, no está más de que decir aquí proceso R LED. ¿Listo? Así me envía la foto. Si el proceso no coincide, si el proceso tiene una cosa. Ah, le explico para Dana. Mira, empezamos acá. 2,12 voltios sobre 0,0253 amperios. Corro la coma arriba. ¿Cuántos lugares? 2. 1, 2. Abajo también los corro. Y al correrlos abajo, entonces me queda en el 2. 2,53. Pero como todavía sigue habiendo una coma, entonces ahora la coma ya no está arriba, sino abajo. Arriba ya no tengo problema. Ahora estoy abajo. Entonces ahora abajo, ¿qué hago? Esta coma se va a dos lugares hacia acá. Mire. Pero como aquí se fue dos hacia la derecha, pues arriba entonces le coloco los dos ceros. Y ahora sí. Estos dos ceros, Dana, resultaron porque abajo había quedado con coma. Primero corrí dos lugares acá. Los dos lugares de cuando se movieron arriba. Luego arriba ya no quedó con coma. O sea, solucionado el problema. Pero ahora sí abajo tengo coma. Ah, no le estoy viendo nada. Sí, perdí el tiempo. Vuelvo, Dana. Mire. Que pregunta Dana que por qué este señor resultó con dos ceros, que quién se los mandó, que dónde los mandó pedir. Entonces, mire, él estaba originalmente 2,12 dividido entre 0,0253 amperios. Elimino, corro la coma arriba, se corrió. Listo, ya desapareció. Como se corrió arriba, abajo también se corre dos lugares. 1 y 2, da acá en el 2. Entonces me queda 2,53. Entonces ahora la coma, ¿dónde está? La coma está abajo. Tengo que eliminarla. ¿Cómo la elimino? Pues corro dos lugares. Como corrí esos dos lugares, entonces los dos lugares que corrieron arriba los represento con dos ceros. Que los dos lugares de aquí abajo se represento con los dos ceros de aquí arriba. ¿Sí lo ven? Y entonces ahora sí, con este valor, mírenlo acá, puedo hacer la división como tal. Me da 84. Ahora sí, Dana. La idea es que no me queden ni comas arriba ni comas abajo. Apenas desaparezcan las comas. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ahora me voy para el proceso de la resistencia 3, que es la única que nos falta. Entonces voy a borrar esto, chicas, voy a borrar esto. No sé. Vea, me quiero averiguar este señor. Pues voy a borrar. Ustedes allá tienen la ventaja de que tienen una hoja de procesos. Entonces, vamos. Entonces, me voy a ubicar acá. Entonces, voy a colocar hasta un título. Entonces, R3, vamos a hacerlo todo otra vez. R3 igual voltios 6,83 y abajo
0, voy a poner la fórmula mejor. Entonces he puesto la fórmula, pues digamos con esa misma, con ese mismo estilo. Entonces, R3 es igual a qué? Al voltaje en ese punto sobre la intensidad. ¿Cuánto es el voltaje en ese punto? 6,83. Y abajo tengo la intensidad que es 0,0253. Volvemos con el mismo truquito. Voy a eliminar las comas de arriba. Entonces, elimino la coma de arriba. Corro dos lugares, me quedó. Ave María. 683. Y abajo se corre dos lugares. 1 y 2. Entonces nos queda 2,53. Ahora nuevamente el mismo problema. 2 comas aquí abajo. Hay que eliminarlo. Debe desaparecer la coma. No nos gusta la coma. Entonces, abajo queda 253, corrí la coma a dos lugares, pero tengo que poner dos ceros arriba, los pongo acá y pongo el número que antes estaba ahí. Entonces ahora sí me quedó 668.300 dividido entre 253. Entonces, 68.000, espere que nos queda muy allá. Entonces, 68.300 dividido entre 253, ¿cierto? ¿Cuántas veces están? ¿Dos o tres? 3 por 2, 6. No, nos pasamos. Están dos, ¿cierto? Dos por 3, 6. A 13, 7. Ah, lo voy a hacer con rojo porque esto se acabó. 7 y 1. 5 por 2, 10. Y 1, 11. A 18, 7. Dos por 2, 4. Oh, entonces están tres veces, ¿cierto? Nos dio un número mayor. Va a prender la luz. Chicas, aquí vamos a 18 y entonces aquí está esa 1. Bajamos este señor. ¿Listo? Entonces, 253 dividido entre qué? Entre 1770. ¿Cuántas veces están, chicas?
Chicas, ¿cuánto está? ¿Qué cifra debo colocar ahí? ¿Cuánto están, chicas? Seis. Ay, Sofi, menos mal, Sofi. 6 por 3, 15, 18 a 22, llevo 2, 5 por 6, 30, y 2, 32 a 35, 7, llevo 3, 6 por 2, 12, y 3, 15 a 17, 2. Están 8, 9 por 2, 18, 9. 9 por 3, 27, a 30, 3, van 3, 5 por 9, 45, 48, 4 van 5, 9 por 2, 18, y 5, 23, 25, 2, coma, 0, otra vez 9, u 8, 9 por 3, 27, 30, 3, 45, 48, 5, van 5, 18 y 5, 23 a 24, 1. 269 ohmios. ¿Eso a cuánto se aproxima? ¿A cuánto lo aproximamos, chicas? 269,9. Eso, entonces aquí R3 igual a 270 ohmios. Ahora sí ya tenemos todas las resistencias. Entonces colocamos por allá arriba. Colocamos por allá arriba que aquí hay 270 ohmios. Listo, entonces hallemos la. Hasta ahora vamos a resolver la primera pregunta. Y entonces, ¿usted qué dice? Vea, viene todo esto y usted dice: foto. Listo. Voy a borrar, chicas. Ahora sí. Ya tenemos todos los datos. Voy a quitar los triángulos para ganar espacio. Listo, chicas. Bueno, entonces ahora sí. Resistencia total. Resistencia total del circuito es igual a la resistencia del LED 1. Más la resistencia de quién, R1, más la resistencia R2, más resistencia R3. Resistencia total. LED, 84, más R1, 70, más 90, más 270. A ver, hagamos esperar de allá para acá. 270 más 3, 90, 360. 360 más 40, 430. Y 430 más 84, 514. Pero si usted tiene dudas, haga esto. 270. Ah, no se ve, no se ve. Hace 570, vamos a hacerlo grandecito porque hay unas chicas que suman muy raro. 270, 90, 70 y 84. 4, 14, 23, 31, 3 y 2, 5. Listo. Primera respuesta. ¿Y usted qué viene aquí? Foto. Foto. Ustedes van a tener los
los procesos más fotogénicos que hayan podido hacer. Primera pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Quién me la recuerda por allá? Chicas, digan algo. Empezamos con 32 la clase y ya van 25. Ah, la caída de voltaje entre los puntos Q, K. Perdón, nos vamos para arriba. Listo. Ah, pero no podemos. A ver. Miremos, hagamos la formulita. ¿Quién me la escribe ahí? El voltaje. ¿Quiénes están entre Q y K? Está voltaje del LED, el voltaje de la resistencia, el voltaje de R2, ¿cierto? Pero no el de R3. ¿Qué hay que hacer? Hay dos formas de hacerlo. Si yo sumo este más este más este y le quito este, lo que queda es lo que falta acá. ¿Sí o no? Vuelvo y repito. Falta el voltaje de acá. Primera forma de solución. Tengo el voltaje total. Pero ese voltaje total le sumo voltaje de acá, voltaje de acá y voltaje de acá. Y eso al restarlo, entonces me da el voltaje 1. O la otra forma es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Cualquiera de los dos es válido. Listo, vamos a hallarlo por la fórmula, por lo menos voltaje 1. Entonces, es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, ¿la intensidad cuánto es? 0,0253 por 70. Y entonces usted vuelve a hacer el proceso. 0,0253 por 70. Ese 0 lo coloco al final. (7 × 3) = 21. 5 × 7 = 35, 37, 3 = 14 y 3 = 17 = 1, 1, 0 y 0. 1, 2, 3, 4. Ay, qué 0 tan feo. 1, 2, 3, 4. O sea que el voltaje 1 es 1,77 volts. Y aquí otra vez, foto. Yo no sé, Ana Gabriela dice, no entendí ese pedazo de qué, pedazo de carne, pedazo de pollo. Mire, creo que dice en el que hablé, listo, se lo voy a hacer en forma verbal. Mire, verá. Entonces, mire, este ya es el proceso 1. Ahora, el proceso 2 que no entendió Sierra y otras chicas. Que el pedazo que no entendió, lo que dije verbal lo voy a hacer ahora escrito. Entonces, mire, voy a volver a hacer. Lo que yo dije en forma verbal fue esto. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar, chicas? Lo que yo dije en forma verbal es esto, miren. Yo dije. El voltaje total. Aquí dio 1,77, ¿no? Ok, no hemos solucionado esto. Entonces, mire. El voltaje total es igual al voltaje del LED
más el voltaje 1, más el voltaje 2, más el voltaje 3. ¿Cuáles conoce? ¿Usted conoce el total? ¿Conoce el del LED? ¿Conoce el 2 y conoce el 3? Pues reemplácelo. Voltaje total, 13 voltios. Voltaje LED 1, 2,12. Más voltaje que no conoce, más B2, 2,28. Más 6,83. Sume todo eso. Voy a sumárselos por acá. 6,83. 2,28. Y 2,12. 10, 13, va una. 10, 11, 12, va una. 10 y una 11. 11,23. Entonces aquí hay voltaje 1 más 11,23. Voltaje 1, ¿a qué es igual? Voltaje 1 igual es a 13 menos 11,23. ¿Cuánto le dio eso aproximadamente? 1,77. Sí, apenas termine la evaluación, yo les habilito. O mejor, yo les tengo habilitada. Bueno, chicas, ahora, ¿cuál es el voltaje QK? Porque no lo hemos resuelto. Este era el voltaje B1. Entonces, el voltaje B, el voltaje QK es igual a qué. Miremos arriba. Al voltaje del LED más el voltaje 1 más el voltaje 2. No hay más. El voltaje del LED 1 más el voltaje 1 más el voltaje 2. Voltaje LED 1, 2,12 más voltaje 1, 1,77 más voltaje 2. Voltaje 2 es 2,28. Listo, hagámoslo por columna. 2,12. 1,77. 2,28. 8 y 2, 10 y una 17. Va una. Este es uno. 1, 2, 9. 11, va una, 5, una 6. Pues el voltaje QK es 6,17. Una forma de saber que sí le dio bien es que ese voltaje nunca podrá ser mayor que el valor de la fuente. ¿Listo? Bueno. Chicas, faltaría una pregunta. ¿Quién me la recuerda? Creo que es una potencia. Faltaría la tercera pregunta. Voy a mirar por acá. Potencia en resistencia 1. La tercera pregunta es ¿cuál es la potencia en resistencia 1? Entonces es la de acá. Ah, está muy fácil, ¿cierto? ¿Esto qué es? Usted ya se imagina qué es esto. Foto. Foto. ¿Listo? Bueno, chicas, voy a borrar.
Puedo continuar, hasta acá ha quedado entendido, es un poco demorado, pero es parte del proceso. Quedan 25 chicas. Bueno, yo me imagino que si seguimos una hora, esto se acaba, quedan 5. Bueno, entonces borro. Entonces, ¿qué voy a hacer, chicas? Entonces, empiezo. Me están preguntando cuál es la potencia en 1. Entonces, potencia es igual a qué, voltaje en 1 por la intensidad en 1. Usted ya sabe que le dio 1,77 voltios por 0,0253. Se hace el proceso por acá. 0,0253 multiplicado por 1,77. 7 por 3, 21. 35, 37. Van 3. 14 y 3, 17. Va 1. 1, 0. Me imagino que esto vuelve a dar exactamente lo mismo. No, no vamos a pensar. Y esto sí da el mismo número arriba. 3, 5, 2, 0, 0. Sumamos. 1, 8. 14 y 3, 17. 1, 9 y 4 y 5, 14. Va 1, 3 y 1, 4. 0, 0. ¿Cuántos valores decimales? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esperen que me corrí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces nos da 0,44781 vatios. Pero usted, como conoce a ese man le va a preguntar que se lo exprese en milivatios, ¿sí o no? Por favor, ¿cómo queda en milivatios? Bueno, voy a corregir aquí. Que no entiendo allá que Vanessa dijo, porque solo se ponen 2, responda. ¿En dónde? Es que me perdí la conversación. En la potencia R1, profe, en R1 no era 1,771. Sí, pero ese 1 no es significativo. Entonces usted lo ve en 1,77. Si fuera en 9, sí, lo subía, pero no. Entonces quito ese 1. Además gana tiempo. Y es un voltaje, lo único que tiene más decimales, no se le olvide, siempre es para allá la corriente. Usted con los voltios deja 2 decimales, con la resistencia deja 2 decimales. ¿Cuántos por acá ya me está respondiendo Sofi. ¿Cuántos milivatios? Corro 3 lugares, ¿cierto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces nos queda 44,78 milivatios. Que lo más probable es que man le pida ese dato. ¿Sí o no? Chicas, preguntas, dudas, aclaraciones, intrigas, sospechas. Me imagino que ya debieron haber quedado como una pluma.
Bueno, entonces, chicas, vuelvo y les digo, cuando es para valores de resistencias y de voltaje, solo dos decimales, después de la coma, dos decimales. Igual, por ejemplo, Mafe dice que da 44,781, listo, y quiere poner uno, y no lo pone, no hay problema. Que no, Ana María, ese uno usted lo puede dejar después de la coma dos decimales, no se comió nada. Tampoco es que se lo puedo quitar, no lo coloco, que es diferente. No lo coloque, no lo escribe, no hay, o sea, para resistencias, para voltajes y para potencias expresadas en milivatios, después de la coma, dos cifras que no se les olvide. Panda Luna, ¿quién será Panda Luna? Bueno, chicas, creo que ya vamos para las 2 horas, ¿cierto? No sé el tiempo. Ah, sí, no, hora y media, dice acá. Entonces, no sé, esto queda grabado, pero queda grabado en. No, va a quedar público. Si quieres, les pongo el. Ustedes tienen ahí el link. Cuando deseen mirar, regresan allá. Eso fue todo lo que hicimos. Preguntas, dudas, aclaraciones, sospechas. Yo me puedo inventar otros puntos, por ejemplo, cuánto hay de P hasta Q, hasta K, perdón. ¿Sí? Varían. Ya es muy fácil. ¿A dónde suben qué? Perdón, Mafe. ¿Suben que esto que hicimos? No, eso lo mantienen ustedes ahí como una evidencia. Bueno, entonces, chicas, yo les voy a dar una lista de chequeo. No, les voy a dar la lista de chequeo de una vez de lo que. Como las pruebas ya están montadas, chicas. Entonces, ojo, lo escribo, lo dejo por acá o lo subo como audio para el. En el grupo de WhatsApp. Pues ahí usted puede ir repasando. O sea, la lista de chequeo es lo que usted va a encontrar en la prueba. Eso sí, no le voy a decir los puntos. Entonces, me parecería que sería más fácil poner esa lista de chequeo por el grupo de WhatsApp, que ustedes no lo pierden ahí. Pero ojo, yo coloco un audio, no me voy a poner a digitar. Listo, entonces dejamos hasta acá. Oiga, les quiero decir, por cierto, Sierra se inscribió. Una forma más, otra forma más, y en esa se inscribió con un horario diferente. Apareció Zaira. Bueno, chicas, entonces quedamos así. Entonces voy a dar por terminada la emisión. Muchas gracias por su atención. Disculpen la. No he podido adaptar, estoy en proceso de construcción de un atril para poner el tablerito, pero como todo está cerrado, solo puedo salir los martes. Entonces, quedamos guapé. Entonces, chao.